Hola gente y bienvenidos a un vídeo más, bienvenidos a un vídeo de mierda. Sí que te voy a pedir que no te vayas, no te desuscribas por favor, con solo que me dejes abajo una caquita de comentario, que es lo que yo siempre pido. ¿Cómo encaramos esto? Vamos a ver. Una de las formas a través de las cuales se financian los canales de YouTube es compartiendo enlaces de afiliación de diversas marcas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que nos surgió la oportunidad de hacer un vídeo promocional sobre AliExpress y nos planteamos si hacerlo o no. Hoy os traemos un vídeo enseñándoos 7 artículos económicos que podéis adquirir en AliExpress para camperizaros vuestra furgoneta, que os puede ayudar a ahorraros unos dineritos que a todos nos viene bien. Y les garantizo, garantía del papá Fede, como le digo a Ayla, que son cosas útiles, prácticas y que están muy, muy, muy bien para, o bien, digamos, para la camper o para camperizar, pero son cositas de verdad útiles que ya os digo que os van a servir. Bueno, y este vídeo, por supuesto, es porque ahora mismo AliExpress está en una campaña mundial que empieza creo que este 18 de marzo, más que nada porque están con unos descuentos brutales. Bueno, lo primero, un pequeño popurrí de cachivaches relacionados con el aprensillado de cables. A todos aquellos que se estén haciendo la instalación eléctrica de la camper, utilizarán muchos conectores tipo Faston, o punteras para terminar el cableado, digamos, de forma elegante, ¿no? Y todo esto, por ejemplo, yo lo compro de a montoncitos por AliExpress. Hombre, busco una tienda que tenga un popurrí de cositas y me lo configuro a mi gusto. A mí me gusta tener las punteritas de 1,5, de 2,5, los Faston de 1,5, 2,5, 6. Y me hago una pequeña configuración metiendo a lo mejor 50 unidades de cada uno y es que sale céntimos. Y las propias herramientas para crimpar las punteras y los Faston. Aquí son difíciles de encontrar, están bastante bien, bastante, bastante bien. Quizás para un uso profesional intensivo no son herramientas, pero para un bricolaje del día a día y tal, van perfectas. Por ejemplo, el alicate este pelacables, yo ya no sé trabajar sin el alicate. Para mí es como un esencial. Yo si no lo tengo, no trabajo. Un cable, le querés pelar la punta para conectarlo y es como ¡ting! Es flipante. Y luego están las punteras, que son muy elegantes para hacer una instalación como bonita, ¿no? Una instalación eléctrica. Por ejemplo, tenemos que conectar dos cables, dos hilos de 2,5 a una clema o lo que sea. Le ponemos la puntera esta, que es donde entran dos. Tiquití. Y ahora con la esta de apretar las punteritas. Tacata. Y fíjense qué elegante queda esta conexión. ¿Y en una tienda normal cuánto puede costar? El doble. O sea, AliExpress cuesta la mitad de lo que cuesta en cualquier otro sitio. O menos. Otra cosa muy interesante que hemos pillado por AliExpress. Este foco de luz, que ya lo pusimos en nuestra anterior en nuestro anterior camión, la Mercedes Vario, que es una luz exterior para la zona del porche, ¿no? Para iluminar cuando te apetece salir afuera, que es de noche, con tu terracita, tu cervecita y en plan guay, pues te pones ahí tu foco de luz en el lateral de la furgo, te enciendes la lucecita y divinamente. ¡Me lo quitan de las manos! Y para esta hemos repetido y vamos a poner dos foquitos, que tenemos aquí el otro. Rápido. ¡Anda! ¡Uno blanco! ¡Anda! Bueno, pues nada. Pues uno blanco y uno negro. La vaca lechera. El yin y el yang. Así vamos a ir. Bueno, y como veis, además tiene este plástico que es la junta de estanqueidad para que sea de exterior, para que no le entre agua, para que esté protegido. O sea, está, es de buena calidad. Esto no se rompe. Eso es plástico, plástico. Plástico del duro, ¿eh? Bueno. Y mirad, os vamos a hacer una prueba aquí en vivo y en directo para que veáis, ¿vale? Hemos traído aquí una batería que la podía ser limpio Federico. Tiene esto. ¿Negro con negro o rojo con rojo? Vamos a darle. Rojo con rojo, negro con negro. ¡Wow! ¿Esto qué? Y es de día, o sea, alumbra la hosti. De tardeo en nuestra furgo. ¿Eh? Divinamente. Otro cachivache que podéis utilizar para cuando estéis camperizando. Estos embarrados de aquí, ¿vale? Se llaman embarrados, distribuidores. ¿Para qué sirve? Para no ir con todos los cables a la batería, ¿no? Porque al final te queda sobre el terminal de anilla, te quedan como un, yo qué sé, 6, 7, 10 cables y te queda todo como un poco feo porque uno se superpone con el otro. Se compra esto, que es como un distribuidor. Se viene aquí con el principal y de acá se distribuye a
todo lo que uno quiera. Esto es algo que no se suele ver mucho en las camperizaciones y tal, pero cuando se ve queda muy bonito, queda muy cómodo al fin y al cabo, ¿no? Y además viene con su tapita de protección para que no haya falsos contactos ni nada. Rojo, negro, positivo, negativo. Esto, recomendadísimo. Hay que tener otra cámara para que te vea a ti hacer los efectos que haces. Ha venido corriendo desde el otro punto. Bueno, en fin. Bueno, esto que tenemos aquí, escuchadme, lo primero, ya, así, sin más. ¿Qué creéis que puede ser? Eso parece algo sexual. ¿Esto parece algo sexual? Yo diría, parece como un termo, ¿no? Un mate especial. A ver, deja ahora en comentarios, así, sin saber lo que es. ¿Qué piensas que puede ser? Esto es magia. Realmente, cuando te compras un vehículo de segunda mano para camperizar, normalmente los focos de luz suelen estar opacos. Opacas. No vamos a ser sexistas. Este producto es un kit de... pulir faros. Iba a decir de blanqueamiento, ¿no? De pulir faros. Pero de verdad que es magia divina. Bueno, pues en este mismo pack te vienen 6 lijas, que son las que tienes que utilizar para empezar el proceso. Primero tienes que lijar los focos con esas 6 lijas. Las 2 últimas son al agua. Ahora, para hacer la magia tienes que enchufar, conectar el cable a este termo. Esta base se calienta y por aquí empieza a salir una especie de vaho con el producto azul que tiene en su interior, que por cierto es un producto un poco ácido, hay que tener mucho cuidado a la hora de manejarlo porque si te cae en la piel te puedes quemar, ¿eh? Así que ojo. Así que con este tubito ya empiezas a darle al foco por la zona donde has lijado previamente, y es que solo por arte de magia, de verdad que nosotros vimos un vídeo y no nos creíamos que era así. Bueno, y te deja el foco más reluciente que... ¿Qué qué? No lo sé, yo para estas combinaciones nunca me sale nada. Comparación. Más brillante que la calva del dedo limpio. Venga, te lo compro. Sí. Siguiente cachivache, esto, que es una especie de cizalla de prensado de terminales, ¿no? De terminales de anilla. Pueden hacer como hacía yo hasta ahora, que cuando me tocaba prensillar un terminal de anilla, hacía martillo, yunque, plácate, o... con esto, que es mucho más fácil. Claro, como es una palanca larga, hay que hacer mucha menos fuerza y se queda bastante bien rematado. Para ser sincero, ni siquiera las he encontrado por aquí. No sé quién las venderá. Aquí esto está en 15, no. Ahí mira, 16. ¿Ves? Le meto al 16 y le meto aquí al 16. Ahí. Me cojo un terminal de 16, lo pongo aquí. Y chácate. No me digas. Fíjate. Esto está clavado. Otra cosa muy interesante que os puede servir en vuestra camperización, pero no solamente en vuestra camperización, sino para vuestra vida en general, para poner un poco de orden y de armonía, es una etiquetadora. Y esto sirve principalmente en tu furgoneta para ponerle, por ejemplo, el nombre a los cables. Cuando tú estás pasando los cables y te haces un lío, tienes una maraña de cables y luego dices, ¡ay, mi madre, que no sé para qué era esto! Pues tú, con tu etiquetadora, que además lo vamos a poner ahora porque había que cambiarle el cartucho, le pones el nombre del cable que es y en un momentico te lo pegas y eso ya ahí te perdura para siempre. Además es una tinta especial que no se va a borrar, ni se te va a ir, ni nada. Y como es autoadhesiva, pues es súper fácil. Mirad, os voy a hacer aquí un ejemplo. Que tenga pilas, por supuesto, las pilas de la competencia. Nosotros, como veis, somos mucho de comprar en estos lugares, que es que no nos estamos engañando, lo decimos de verdad. Si es que lo que hay, si es que lo que hay. ¿Quién no compra en estas plataformas? Es que al final te facilitan la vida, si es que lo hacen a posta. Ahí. Yo tenía puesto el aceite de árnica para que me saliera, entonces le doy a OK. No, le doy a impresora. ¿Aquí? Claro. Ah, pues yo lo hago de forma diferente, entonces copia. Una copia, dale la impresora también, otra vez la impresora. Aquí. Please, white, mira. Aceite, árnica, Y aquí sí. Lo corto. Mirad, es que esto tan fácil. Bueno, aquí lo tengo que cortar porque es el inicio. Y ya tengo aquí yo mi etiqueta para... ¿Pero se escribe árnica? No, es árnica, me ha sobrado una A. Luego te coges el cablecico y te lo pegas. Así en formato bandera. Sí, en formato banderita y eso de ahí no se te va. Yo lo etiqueto todo. Mira, en esta caja, por ejemplo, Aston. Y aquí, puntera. Bueno, pues eso, un producto para vuestra camper y vuestra vida en general.
Madre mía, qué susto, qué mareo. Bueno, y la verdad es que me traje un par de chicherías más que también he comprado ya varias veces en AliExpress. Una, por ejemplo, es este dimmer. Lo típico, si queremos poner una iluminación LED y queremos hacer que se ponga más fuerte o más débil y tal, un dimmer, ti. Y esto por el Express, 4 perras. ¿Cuánto lo vimos esta mañana? Estaba a 2 pavos y en Luluca estaba como a 10 o 12. Sí. Y Luluca ya es barato, ¿eh? O sea, nada. Y era el mismo, ¿eh? Y era el mismo. Otra chichería que viene muy bien, el desconector de batería, ¿vale? Este, por ejemplo, AliExpress. Y es que son los mismos que venden aquí. En cualquier tienda de caravanas y tal, lo vas a comprar este, puede costar 10, 15 euros. La mitad. Y es lo mismito. Y este viene, a mí además me gusta el de llave. Porque vos sabes que si tenés la llave en la mano, está desconectado. Y si la pones, está conectada. Ahora te voy a hacer un vídeo haciendo todas estas tomas de efectos especiales. Bueno, y el último ya que os vamos a enseñar es esto que tenemos aquí, ¿eh? Que no es una cinta de película de estas antiguas, no. Vamos a poner toda la furgo de tiras LED por los bordes. Y obviamente hemos comprado la tira de focos LED, ¿dónde? En AliExpress. Porque te ahorras dinerico. Si es que está prácticamente a 1 euro el metro. A 1 euro el metro me compro... 5 metros por lo menos. Por lo menos. Bueno, voy a hacer la prueba también para que veáis cuánta intensidad tiene y que sepáis que podéis elegir diferentes tonalidades, ¿no? Blanco frío, blanco cálido, de colorines, neutro, como queráis. Negro con negro, rojo con rojo. Blanco cálido, nuestro rollo es blanco cálido, eso sí. Porque blanco neutro y blanco frío se queda, pues eso, muy frío. Muy frío. Y nosotros somos cálidos. A los que habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por aguantar la parra. Y bueno, ¿y qué os han parecido estos productos también? Yo creo que han sido productos, son interesantes, válidos. Son cosas muy útiles. Prácticas para camperizar o para la camper, como lo quieras ver. O para tu casa. Y es bueno, bonito y barato. En el próximo vídeo continuamos con temas furgos. Hasta aquí el vídeo de hoy, así que adiós.